okay. Hola, muy buenas a todos, soy Diablillo y os traigo el tutorial completo de cómo montar el bastón morado, ¿vale? El bastón relámpago o bastón de rayos, ¿vale? Es bastante fácil de construir, vamos a enseñarlo. Y se hace con el tanque, ¿vale? Que no sepa llegar al tanque, el labelico ha subido en su canal cómo llegar, ¿vale? Una vez que estemos en el tanque tendremos de subirnos y activarlo para ir con él, ¿vale? Los tres bastones se cogen con el tanque, o sea que estar atentos de dónde saltamos, ¿vale? En el vídeo, porque a veces voy cortando para que sea más corto el vídeo, ¿vale? El primero lo voy a poner entero, ¿vale? El camino entero. Es justo salir del tanque, ¿vale? Tendremos de seguir, como veis. Lo suyo sería que los otros compañeros vayan por detrás matando a los zombies, ¿vale? Y los que te vengan por delante ya los mata el tanque, ¿no? Y si subiera alguno, pues los matas tú. Para saltar a los sitios, mejor saltar por detrás, ya que no tienes valla y no hay ningún sitio que te puedas encallar, ¿vale? Con la valla te puedes encallar y no subir. O sea, le aconsejo que saltéis por detrás, ¿vale? Estamos llegando ya al sitio, ahí veis la pieza, ¿vale? La morada, la veis que ahí brilla. Y bueno, ahora veremos como una pequeña torre, ¿vale? Con unas escaleras, ahí tendremos de saltar, ahí justo queda nada, ¿vale? Para llegar, ahí estamos. En esta torre tenemos de saltar ahora y ya está, ¿vale? Es así de simple. Y bueno, ahora escoger el bastón, ¿vale? La primera pieza. Bueno, vamos a ir a por la segunda. Ya sabéis que el tanque se para en un lado ahora. Pues bueno, ahora vamos a ir a buscarlo. Y esperamos a que recargue el tanque, ¿vale? Una vez que recargue lo enchufamos otra vez y seguimos con él. Ahora tendremos de estar atentos, ¿vale? Porque ahora tenemos de saltar. Antes hemos saltado al derecho, ahora saltaremos al lado izquierdo, ¿vale? Tenemos de estar atentos. Hay como una pequeña rampita que ya veremos a continuación. Ahí está, tenéis de saltar aquí. Vale. Bajamos por la cuestecita y cogemos la segunda pieza del bastón. Vale, ahora el tanque se mete dentro. Y para coger la tercera, la podíamos haber cogido ahora el Banan, ¿vale? Pero para enseñarla hemos entrado los dos a los sitios, ¿vale? Tendríamos de dar otra vez otra vuelta con el tanque y casi estamos entrando a donde se guarda el tanque, saltamos aquí a la derecha, ¿vale? Subimos por esta rampa y aquí tenemos el otro bastón. Es muy muy fácil. Ahora vamos a coger el disco. Voy a enseñar las ubicaciones del disco. Son tres. Una es al lado del titán, en el camión que hay aquí, ¿vale? Si no está ahí, vamos a ir a la siguiente, que es en el túnel que hay detrás del titán, ¿vale? Bueno, delante del titán, mejor dicho. Está por aquí abajo, ¿vale? Ahí donde está el banana ahora está. Pero bueno, buscar, delante de la mesa donde se pone el gramófono. La tercera sitio es al lado del titán, que es donde nos tocó a nosotros. Lo cogemos y ya tenemos eso, ¿vale? Ahora lo que tendremos de hacer es coger el gramófono, que está siempre en las excavaciones abajo, y el disco del gramófono, ¿vale? Que nos tocó aquí, al lado de la iglesia y de las excavaciones. Vale, una vez que lo tengamos, nos vamos para el correr rápido, ¿vale? Para el stamina up, donde pone lighting, y bajaremos, ¿vale? Estamos en la cueva, vamos a ir a buscar la pieza amarilla que nos hará falta, que es lo único que nos queda. Ponemos el gramófono y esperamos a que se construya el portal para ir a donde están las piezas, ¿vale? Bueno, a ver si se construye. Vale, vamos a pasar para adentro. Y bueno, ahora tenemos de coger la piedra morada, ¿vale? Es la única que nos dejará, ya que estamos en el portal lila. Y bueno, la cogemos. Y ahora solo tendremos de ir a las excavaciones y montar el bastón de rayo, ¿vale? Bueno, vamos para abajo, para las excavaciones. Ponemos el gramófono. Y ya está. Ahora esperaremos. Se abrirá la puerta y nos iremos para abajo. Bueno, este bastón, bueno, es un tipo, como diría yo, suelta rayos, pero no muy bueno. Prefiero el rojo o el de hielo o el de aire antes que este. Bueno, lo montamos en el color lila y ya tendremos el bastón rayo, ¿vale? Porque cuando lo cogemos se llama bastón rayo. Este bastón sería tipo Vanderwaffle, pero tiene una pega, que la Vanderwaffle
Los zombies se contagiaban unos a otros y este no. Este, para que se contagien, tienen de estar en fila. Si estáis en fila, como veis, ahí se han muerto los dos. Si no están en fila, que están uno al lado de otro, solo morirá el que le dispares. Bueno, los bichos estos, ¿vale? El jefe del mapa, con los bastones, muere muy, muy rápido, ¿vale? Y bueno, os dejo con el clip. Espero que os haya gustado. Como veréis ahora, en fila mata a los que se pongan. Y bueno, a ver si llegamos a 300 likes por este tutorial en español completo, bien explicado. Dale las gracias a Banan por ayudarme, tenéis su canal en la descripción. Cualquier duda en los comentarios, comentar qué os parece, like, favoritos, suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.